La radio es en frente de la plaza donde es el supermercado, diga por ciento, Dani, porque como decíamos en el inicio del programa, que sufrió un robo, ¿no?, en el día de ayer. Acá estoy con Gastón Musante para que nos cuente los detalles, porque fue acá en este supermercado donde una persona ingresa y, bueno, la cámara lo toma, pero acá te paso con Gastón a su diálogo. Hola, Gastón. Gracias, Claudia. Buen día, Danilo. ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo andás? Buen día a vos, a todo el equipo y a la audiencia. A ver, ¿cómo se lo califica esto? ¿Son tipo mecheros? ¿Cómo fue? A ver. Sí, serían, en realidad, mira, le contaba a Claudia, ya le adelantaba un poquito. Digo, no es el primero que tenemos, sí es el primero que hago público porque me parece ya abrumante que suceda de a ratos. Y la verdad es que uno se cansa. Yo además lo tomé como una alerta para los vecinos, para que estemos todos alerta entre todos, porque la verdad que así como lo sufro yo, lo puede sufrir cualquier otro, y no está bueno que nos pase, porque me parece que uno trabaja mucho para que las cosas sucedan, estén bien, estén preparadas, y que venga alguien a sacarte lo que uno trabaja, no está para nada bueno. Claro. De hecho le decía a Claudia que bueno, que tenemos mucha gente también filmada de Varadero. Con algunos incluso hemos hablado, hasta se han ofendido. Yo le digo, me remito a las pruebas, nada más. Sí, sí, totalmente. Ahora, no, es increíble, Gastón, que tengan que recurrir a esto de escracharlos, porque no puede ser que cometan, digamos, estos actos sin ningún, con total impunidad, ¿no? Totalmente, totalmente. Además, bueno, alertaron a la cajera, que ella salió a decirle que devuelva las cosas, y él le dijo que no llevaba nada, se fue corriendo, y casualidad, justo mi mujer venía caminando la vuelta, que lo vio pasar corriendo, pero no sabía por qué. Y la verdad es que, más allá de lo material y lo demás, a uno lo indigna por ahí, ¿no? Esto de, además se llevó cosas que son de higiene personal, ni siquiera se llevó un arroz que decís, bueno, tenía hambre, está bien, se llevó el arroz, pasa. Que llevaba desodorante y ese tipo de cosas, que la verdad me parece, capaz que fue lo que pudo agarrar, o vaya uno a saber por qué o qué pasó. Yo la verdad no le conozco la cara a esa persona, no sé si es de Varadero o no, y anda mucha gente también que no es de acá, pero bueno, más allá de eso, mi idea era alertar a los otros comerciantes, que incluso ya cuando abrimos las puertas me señalaron un par de personas que vieron entrar y me dijeron, mirá, este y este, tené cuidado. Dicho y hecho con algunos, con otros, la verdad es que yo, hasta que no tenga pruebas de los hechos, no puedo decir ni hacer nada. Pero bueno, es así, yo creo que también es parte, ¿no?, del rubro que suceden esas cosas. Hay cosas muy pequeñas, es un autoservicio, sí. Está todo al alcance de cualquier persona. Obviamente muchas cosas que se comen adentro y que quedan ahí adentro, que las dejan ahí. Claro. Pero bueno, yo lo único que pretendía con esto era, haciéndolo público, es que sepan que uno se entera cuando suceden estas cosas, y que además de eso, que sepan que estamos alerta. Incluso acá entre los vecinos de los otros comercios siempre nos alertamos, nos ayudamos con el cambio, con lo que sea, con tal o cual cosa. Siempre tratamos de protegernos entre nosotros. Gastón, ¿y ustedes se dan cuenta por el seguimiento de las cámaras o porque ya alguien te alerta de lo que estaba pasando? En realidad, en este caso nos alerta otra persona que estaba comprando. Dijo, mirá, fíjate que tal persona entró y estaba agarrando cosas y estaba un poco nervioso. Y bueno, cuando sale por atrás de la cajera, o sea que la cajera la llega a ver justo cuando ya salió. Sí. Y sale a decirle, y bueno, salió corriendo, se dio a la fuga. La verdad es que no pudimos detenerlo, pero bueno, más que nada que sepan que estas cosas que se hacen se saben, y que nosotros no vamos a dudar en seguir publicando, sea quien sea la persona, sea de Varadero, sea conocido, no sea conocido, sí. Porque me parece que no es la forma de vivir. Nosotros en la publicación lo dijimos, creemos en las buenas costumbres, y eso la verdad es que, más allá del daño económico, me parece que uno se siente, ¿no?, un poco mal cuando le suceden estas cosas. Gastón, ¿podés darnos datos de describirnos cómo estaba vestido? Sí, por supuesto. Incluso yo también les pasé las fotos y están publicados el video. No sí, ahí creo la producción dice que lo estaban levantando a la red social y después va a estar en turinadirecta.com.
Gracias, gracias por la difusión, pero también más que nada digo para que se enteren otros vecinos. Yo la verdad es que ya lo doy por hecho que lo perdí. Era una persona de sexo masculino, aproximadamente 30 años, es oscura y llevaba un buzo color rosa con capucha, pantalón corto y zapatillas azules. Ajá. ¿Estaba solo entonces? Por lo menos ahí entró solo. Entró solo. Claro. Entró solo y salió solo. Qué bueno. No sabemos si habría alguien a los alrededores. Y bueno, no creo que demos con él, o espero si él llega a ver la foto, no creo que se vuelva a acercar. Sí. Pero bueno, siempre también nosotros mismos, cuando trabajo acá con los empleados, siempre digo, estemos alerta, por más que uno esté directamente ahí reponiendo o haciendo lo que le toque hacer, que bueno, que miremos también alrededor, ¿no? Porque uno, como obra de buena fe, cree que el resto lo hace igual, y la verdad es que nos estamos dando cuenta que no todo el mundo es como uno. Mirá, Gastón, hay algo de todo esto que acabas de decir, yo que te conozco bien, sé que si hay alguien que tiene una necesidad y va y te pide, no vas a tener ningún inconveniente en ofrecerle que se lleve lo que necesita, sobre todo cuando se trata de necesidad de comer, ¿no? Exactamente, por eso te digo que uno más que el nada... Pedir, ¿no? El pedir, ¿no? Claro. No, pero a mí me resultó indignante por ahí el tipo de mercadería que agarró. Claro. Un paquete de fideos o un paquete de arroz o lo que sea, bueno, está bien, estaba pasando hambre. Por lo menos, decir, ¿no? O sea, creo que uno tampoco lo haría, incluso pasando hambre buscaría la forma, pero bueno, no encontró la forma y se llevó un paquete de arroz. Pero llevarse desodorante, pasta dental, todas esas cosas, me parece que... Sí, eso no es necesidad. Es una vivada, no es ningún tipo de necesidad. Totalmente. Te mando un abrazo, gracias por habernos recibido. Gracias, Danilo, gracias, un saludo a vos y a toda la audiencia. Gracias, querido, un abrazo grande. Ahí está Gastón Musante desde el supermercado Día por Ciento frente a la plaza contándonos esto. Enseguida, Clau, va a estar el video. ¿Ya está el video en online? ¿Sí? En tu línea directa para que lo vean y, bueno, nos puedan contar. Sí, más que nada para difundir y que reconozcan a esa persona. Y como vos decías, Dani, déjame hacer el pie también. Gastón me decía en privado, si hubiese sido un paquete de arroz, te juro que se lo doy. Me dice, estoy pasando hambre y él se lo da. Y vos que lo conocés y lo conocemos todos a Gastón como es, se lo hubiese dado y no hubiese pasado nada. Pero sí, totalmente. Sí. Así que indigna la parte de esa persona, ¿no? De llevarse desodorante. Exacto. De hecho, casi se choca la señora cuando salió corriendo del mercado. Así que imagínate, salió corriendo a todo lo que daba por el lado de lo que es la calle San Martín. Sí, sí. Pero bueno, lástima que no lo pudieron agarrar. Gracias, Clau. Muy bien, hasta luego. Cerramos nuestro móvil desde allí, desde el supermercado Día, frente a la plaza. Gastón, su propietario, contándonos de este robo tipo mechero que le ocurrió en el día de ayer. Desde cualquier lugar...